son de los casos más sonados de nepotismo en el Congreso. Por cobro indebido de honorarios, la diputada Arroya Torres, su hijo Elías Godoy, el diputado Cleto Jiménez y sus hijas, Joana Denise y Dana Micaela, fueron imputados por el Ministerio Público. Allanamiento en el barrio Pinoza de Asunción. Durante el operativo detuvieron a un hombre que, según la denuncia, se hacía pasar por pastor y solicitaba sumas de dinero para construcciones que nunca realizaba. Tras verificarse sus datos, se comprobó que tenía una condena por estafa. En su alocución se dedicó mayormente a recordar aspectos de la administración de Mario Abdo Benítez y a vanagloriar lo que consideró como logros dentro de su gestión. Así, en la jornada de ayer, Santiago Peña rindió cuentas ante el Congreso. Se suponía que iba a ser un verano récord, pero la ocupación hotelera ha bajado un 25%. A pocas semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos, los turistas huyen de París. La selección de fútbol de Panamá hizo historia en la Copa América tras vencer por 3-1 a Bolivia con goles de José Fajardo, Eduardo Guerrero y César Yanis en la tercera y última jornada del Grupo C. De esta forma, Panamá está por primera vez en cuartos de final. Hola señora, hola señor, ¿cómo le va? 9:03, 20 grados la temperatura a esta hora de la jornada. Hay mucha información para compartir con Amalia en instantes y hasta las 11. Vamos a ir ampliando detalles de este primer caso, un millonario asalto. Ayer decía Santi Peña, y sí, preocupa esa inseguridad callejera y debe hacer todo lo posible, pero todo lo que hizo hasta ahora no reditúa en seguridad para la gente. ¿Dónde pasó? Ya en minutos. También vamos a hablar de esto, un robacoche menos en las calles. Llegó julio, pero no Iglesias, este que viene es mañana, te va a cobrar la multa si es que vos no estás con los documentos al día. Habilitación, registro de conducir, luces, cinturón de seguridad, cédula verde, permiso de un tercero para manejar, de todo un poco tenés que tener porque si no lo necesitas Oscar Utandereje. No era ni pastor ni arquitecto, feroz estafador era este hombre y ya en minutitos más vamos a hablar de él. Hola señor, ¿cómo le va? Entramos a los 90, música brasileña, qué buen ritmo. Sí, hola María, buen ritmo. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Este ya quiero así una picadita, yo con sopita, bellecito. Qué gusto, ¿verdad? Exactamente. Ponle más fuerte, venga, por favor. A Seba Díaz, ¿verdad? Liberal Seral suena de esta forma entonces con ese ritmo del Brasil. Y hoy juega Brasil, hoy juega Paraguay o le van a jugar a Paraguay. Terrazamba. Gracias, querido. Sí. Qué grande. Terrazamba. Bueno, ponemos esto porque ya está haciendo calorcito, se está yendo el frío, me parece. Le acabo de decir a Juancito que hace calor acá en el estudio. Sí, se siente ya, un semana por aquí. Sí, se siente. Pero qué linda jornada, ¿verdad, Amalia? Hermosa jornada, realmente, que vamos a compartir muchas noticias con ustedes y, por supuesto, con la mejor de las energías. Exactamente, hablamos del clima. Hablamos del clima. Anoto. Pueden comunicarse ya al
al 8530-0109 también. A ver, compartimos los datos que nos marca la dirección de meteorología. 20 grados la temperatura actual. Yo me acuerdo nomás que ayer Marcelo les decía, cuéntenos cómo hacen ustedes para calentar los ambientes, en su oficina, en la casa, y hoy ya parece que va a ser al revés. Para enfriar, ¿sí? La sensación térmica es de 20 grados, la humedad 64% y el viento sopla a 9 kilómetros por hora este. En el transcurso de esta mañana las máximas van a rondar los 22 grados. Ya para la tarde una mínima de 23 con una máxima de 25 y para la noche una mínima de 19 con máxima de 22. Vamos al extendido también, diré, por favor. A ver, para mañana miércoles una mínima de 16 con una máxima de 27 grados. El jueves mínima 18, máxima de 28, calorcito ya. Y el viernes baja otra vez un poquito con mínima de 13 y máxima de 19. Y ojito con el sábado, lluvia mínima de 8 y máxima de 13 grados. Hablamos, señora, señor, de la platita, esa que viene del extranjero, sí, y usted está en la Villa de Coladora de buena cantidad, ¿verdad? O el euro, mejor, atendiendo la cotización. El dólar, por ejemplo, vos te vas a la casa de cambio, hoy querés comprar, te van a dar justamente a 7.430 guaraníes y te van a vender la misma moneda a 7.470 la unidad. En la venta está a la baja. Turno del euro, sin variantes, compra 8.500 redondito, en la venta 8.850. Peso argentino a la compra, solo 5 guaraníes cada uno, venta 7 guaraníes. Y datos del real nos marcan lo siguiente. En compra, 1.310 guaraníes la unidad, 1.370 guaraníes cada uno en la venta. Ayer nomás, como diría esa canción, este hombre estaba formando parte de una fotografía de una casi pinturita entre Bachi Núñez, Nano Galaverna y otros legisladores. Hablo de Erico Galeano, porque luego de ser confirmado por la Cámara de Apelaciones, el juez de garantías especializado contra el crimen organizado, Osmar Legal, volvió a programar para el lunes 15 de julio a las 8 de la mañana la audiencia preliminar para el senador cartista Erico Galeano Segovia, con la intención de resolver que el parlamentario vaya a juicio oral y público en la causa que afronta por presunta asociación criminal de la ley de drogas y también lavado de dinero, fruto del tráfico de estupefacientes en la causa a ultranza PY. La convocatoria es bajo apercibimiento al legislador colorado, teniendo en cuenta que será el tercer intento para sustanciar la diligencia. Hombre que es requerido por la justicia argentina por un supuesto caso de abuso sexual en menores. La jueza Rosarito Montanía ordenó la detención preventiva con fines de extradición ya de Juan Carlos Jiménez Cáceres, requerido por la justicia argentina por el hecho de abuso sexual agravado contra una menor de 13 años, siendo encargado de su guarda y aprovechando esta situación de conveniencia preexistente, penado por el país vecino. De acuerdo a la denuncia, habría sometido en reiteradas ocasiones a la menor y la amenazaba con represalias si daba a conocer esta situación. Los ataques habrían ocurrido en el 2016 y hasta el 2023.
vamos a Saltos del Guairá, en donde esta información evidentemente conmocionó a todos, más que nada por la cantidad de armas de fuego que se encontraban dentro de este vehículo en medio de un procedimiento. Un ciudadano brasileño, dos paraguayos detenidos, una camioneta lujosa, en esto que habla de la guerra narco instalada en este punto fronterizo de nuestro país. Bueno, sorprendido por el personal de la GEO, ya teníamos conocimiento que estas personas se estaban desplazando de esta manera. Hoy tuvimos el informe preciso dónde estarían y procedimos a la detención en la vía pública, sorprendiendo a estas personas con esta cantidad de armas. Serían cuatro armas cortas y una arma larga. Cantidad importante de proyectiles también para arma corta y arma larga. La procedencia del vehículo, también estamos viendo cuál es la situación. Entonces todo eso ahora puesto a cargo de la fiscalía. Ya intervienen también personal de criminalística, automotores, investigaciones. Vamos a ver a qué apunta, a qué grupo sería lo que pertenece a estas personas. ¿Tres personas aprehendidas, entre ellos un brasileño? Entre ellos un brasileño sin documentación. Justamente la gente de Interpol también está ya interiorizándose sobre el caso para ver en qué situación es la identidad de este brasileño. Son hermanos, tengo entendido que son de Capibaribe, es lo que a primer momento estamos teniendo. Vamos a ver a qué apunta el hilo investigativo. Esto recién comienza y vamos a ver hasta dónde vamos. Cuando decimos que los delincuentes no discriminan absolutamente nada, no mentimos. Este hombre de 76 años, sin la mínima posibilidad de defenderse, lastimosamente fue víctima de un intento de asalto por parte de dos sujetos en la zona de Curuatú. Los desconocidos lo siguieron y al cruzar un pequeño puente lo empujaron y cayó al precipicio sufriendo la fractura de uno de sus brazos. Finalmente no se llevaron absolutamente nada, pero hay que decir que lo dejaron herido y con la posibilidad de estar en cama por un tiempito y teniendo en cuenta que él es un vendedor ambulante de helados. Ajá, creo que hubo una fuente de ahí, ahí ha pasado, se ha obtenido la mitad de la función de allá y se cumplió el dos. O se codeaba ya a 20.000 y se ha operado y para a poner la cuenta de orilla a pesar. Aprovecho que la ne diga cangüe. Oye, está. Ah, va, espinca, tío, de cola mitad de su cuera. Ah, pues acá donde acá estoy dejando en base de pinta, voy a dejar echar la joven, cuidado. Pero, ¿y gordo? No, y pues. ¿Pero dónde me hizo el calán de plata? No, no, me hizo el calán de plata, yo tengo la plata, 5.000 está de cochón, sí, yo. ¿Dónde? ¿De aquí que usted menos nos iba a ir? Este no nos iba a ir, que hoy se codeaba ese cuay a hacer mucho trabajo a la manga. Ah, ¿por qué la gente? Ah, oye, cada vez que ¿entre vos, bien, güey? ¿Entre vos? ¿Primera vez, güey? ¿Cuándo se ve acá ahí? Ah, primera vez. ¿Antes más, después más, po? A vender el lado todos los días, cuando. Al menos, güey, güey, con la plata, ¿verdad? Al menos, pues ya. Entonces, ya. ¿Oñe, ya está para allí? ¿Cuándo es donde allí va? Ya, oñe, ya está más, ya, para este más rico ya. Bien. ¿Puedes sacar ahí? Vamos a hablar de esto que ocurría en el barrio Pinoza de Asunción. Y si usted, señora, señor, le conoce a este hombre, es muy importante que se acerque para poder hacer su denuncia y que evidentemente pueda sumarse a las otras que han logrado la detención. Este hombre tenía una condena previa ya por estafa. Él se hacía pasar por pastor y arquitecto también. Según la denuncia, solicitaba sumas millonarias para construcciones que nunca llegó a realizar. La abogada
Cicinia Quintana, representante legal de una de las numerosas víctimas, detalló que el proceso judicial contra este señor de nombre Melanio MacLeod Fernández comenzó hace ya 4 años. En ese periodo se había presentado él como el pastor de una congregación y utilizaba su imagen para vender una idea falsa y propuestas también de construcción que llevaba una gran cantidad de plata que terminaron causando grandes pérdidas a muchos de sus seguidores. El detenido es medio hermano de Sandra MacLeod y cuñado de Zacarías Irún. Fíjense. Efectivamente se procedió a la detención del ciudadano Melanio MacLeod Fernández, un paraguayo ya casado, mayor de edad. El mismo fue detenido ya en base a un seguimiento de un allanamiento efectivizado el día de la fecha en la zona del barrio Pinozada, acá de Asunción, en base a un hecho de estafa. El mismo ha sido condenado por la pena privativa de libertad de 3 años de parte de la jueza de sentencia Sandra Patricia Silveira, quien había dispuesto esta determinación. Ya nosotros en base, ¿verdad?, al conjunto del trabajo que hicimos con los abogados de la parte de la defensa, pudimos ubicar el domicilio. Ya una vez ubicado y corroborado que esta persona vivía ahí, solicitamos el allanamiento al juzgado, que efectivamente facilitó esta orden, dando cumplimiento y pudiendo, ¿verdad?, localizar a esta persona, haciendo la ejecución de esta detención. Ya el mismo está detenido acá en la base de investigaciones, bajo segura custodia. Ya seguramente en el transcurso de los días va a ser despedido a judiciales para el traslado al penal de Tacumpu, ya que él tiene una condena de 3 años ya de manera firme. ¿Así que no es una persecución oficial? No, una vez que nosotros ingresamos, el mismo estaba dentro de una vivienda un poco precaria, manifestó que es su vivienda. Ya una vez que nosotros entramos, le manifestamos nuestra intención, ya que teníamos la orden de allanamiento. El mismo colaboró en todo momento, manifestándose una persona enferma, ¿verdad? Cosa que nosotros no pudimos notar así a simple vista, ¿verdad? Y procedimos a su detención. Ya más adelante en el caso le van a desglosar ya los abogados con referencia a esta persona, que tengo entendido tiene también otras denuncias más por hechos de estafa en esta causa. ¿Elementos se lograron incautar? No, porque ya el oficio menciona solamente en búsqueda de esta persona de su detención, ya que él ya estaba ya condenado, como reitero. Entonces nosotros procedimos ante su detención y el traslado del mismo hasta la fase acá de investigación de Asunción. Se refiere al señor Melanio MacLeod Fernández. Es una persona que se dedica como pastor en una iglesia adventista del séptimo día, si no estoy equivocada, ¿verdad? Normalmente él lo que hace es recluta personales dentro de la iglesia y se hace pasar por constructor, por arquitecto. En la iglesia recluta albañiles, electricistas, y después él vende esa imagen a los seguidores de esa iglesia, preferentemente gente de Alto Paraná, extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Abre una cuenta en donde les pide a estas personas que depositen la mitad del dinero para empezar la construcción. Y otra cosa muy llamativa, que le pide a las personas que se muden de la casa para que ellos puedan trabajar con mayor fluidez. ¿Entienden? O sea que prácticamente lo que él hace es, te invita a que salgas de tu casa. Él hace los arreglos según él a su manera. Por ejemplo, si vos tenés una puerta, lo que él hace es dar la vuelta a la puerta, su bisagra dio la vuelta, y vos podés darte perfectamente cuenta que lo que hizo es un trabajo de fachada nomás. ¿Entiendes? Si usted empieza a sumar, como se le hizo en el juicio. Sí, en el juicio, por ejemplo, se hizo peritaje, revisaron los jueces, los peritos, y encontraron de que nada era nuevo. Todos los pisos pulidos, los mismos pisos. O sea, no hubo un cambio. Por este hecho es que esta persona fue condenada a 3 años de prisión en la penitenciaría de Tacumbo por estafa. Llegaron a depositar la primera, ni siquiera les hace contrato de prestación de servicio, les hace un presupuesto, como estas personas creen ciegamente en él, ¿verdad? Les hace un presupuesto. En el caso de mi cliente era 400 millones, pidió que depositen 200. Después depositaron 100 y quedó un saldo de 80 millones que hasta ahora él reclama, que dice que mis clientes le deben todavía. Ya ingresando a la ciudad de San Lorenzo. Suena Morango de Nordeste, pero en la versión de Alexandre Pires. Exacto. ¿Cómo lo que sabes todas las músicas? Sí, porque yo le escucho para terminar. Pero yo también le escucho, pero no, nunca aprendo todos los nombres. Solución. Traducción. Traducción. Morango, pero que es frutilla. Frutilla del norte, algo así sería. Morango de Nordeste. Móvico 64 ahí. ¿Qué pasó, amigo? Ah, venga, dice que Marcelo es semita, es que no sabe nada y que él prueba nomás suerte. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que yo no atendía, Pico. No, no sé, coño, Amalia. ¿Y por qué, Pico? Ah, mira un poco, Amalia.
Morango es frutilla. Ahí está, bueno. Sí, frutilla del norte. Hablando del norte, Amalia, yo me tengo que ir de vacaciones el lunes. El señor ya está autorizado. Y Amalia, yo me quiero ir allá. Perana, poneme otra vez esa imagen, por favor, te pido. Esa imagen. Estar un poco ahí con esta música. Mira, allá. Oye, pasea esa patilla, pues, a favor, por la ola de Nida. Vos sabés lo mucho que yo te quiero. Pero sabes que estas tus vacaciones se pueden truncar todavía. No, se pueden truncar. Le podemos pedir todavía a Juan Carlos Otero que diga, de 2 semanas, 1 semana nomás va a salir. No, ¿por qué, Pico? Así yo le podemos decir que diga. Sé que va a irme tranquilo, me con la duda. 20 grados la temperatura. Comuníquense, 85-30-0109. O sea que vos estás haciendo tu cuenta regresiva, Gina. O sea que ahora te quedan 3 días de laburo y chao. Sí, y mañana tengo mi chequeo. Hacen emborrar con tu dedo. Así es, Lía, hasta que cuentan después, primero. Este dedo del medio vamos a bajar primerito. Ahí 3 días me quedan. Sí. Lunes, martes, sí, me quedan 3 días. 3 días más. Bueno, vamos a hacer un poco una cosa. Decime. Algo tenés que traer después de tus vacaciones. No, eso es más importante, pero antes de tu tema de comida. Bien, ahí si traigo un bronceado. Porque seguro que te vas viendo de tía Lucy, Gina. Entonces, seguro. Algo puedes traer. Si Dios quiere. Bueno, vamos a ver. Ayer me tocó hacer, por ejemplo, sopa paraguaya, pero al carbón. Eso fue el domingo. El domingo, sí. ¿Qué es lo que dice el director? Ahora, que él haya hecho nomás, no sé. Si él o su señora, ¿quién va lo que dice? Pero bueno. ¿La sopa? Comieron. No, medio kilo de cebolla, 4 huevos bien batidos, 180 cc de aceite, leche, queso. ¿Y la harina de maíz? ¿Y la harina de ¿Cuánto maíz? ¿Cuánto la harina de maíz? ¿De medio? No, 7.50. Para 5 o 6 comensales era. 6 huevos tenía que hacer entonces. Ah, no, yo le puse 4. Todo medio. Medio, no, pero allá ese ojímetro. A no ser que sean los huevos más grandes que tiene doble yema. Tipo huevo casero, ¿verdad? No seas mal pensada, Melissa. Exactamente, tipo huevo de granja. Exacto, bueno, correcto. ¿Por qué estamos hablando de comida nosotros, Amalia? Y ya otra vez salimos de la comida porque ayer, viste que nosotros tenemos un grupo donde sí estamos incluidos. Porque ellos pues tienen sus grupos, ¿verdad? Bueno, pero este grupo es de trabajo, que se entienda bien. No como el otro grupo. No el grupo donde organizan su asado y eso. En el grupo donde tenemos que estar nosotros, ¿verdad? Mm. Bueno, y ahí Melissa pasó el candial. Candial. Que hizo su papá. Porque ella no sabe hacer. Ella manda lo que hace su papá nomás. Don Julián y guapo, o mañana. O probar. Bueno, y dice que tenemos que probar hoy nosotros el candial. Porque está todavía el debate de ese tu ponche, que donde me encuentran me dicen qué mal que hizo, que se le cortó todo, que no sé qué, todo así. Pero, ¿verdad que estaba rico? No, era para, wow, qué rico tirar bomba, ¿verdad, Milciades? Pero era rico. Era rico, ¿verdad, Milciades? ¿Sí o no? Viste, ¿sí o no? Viste, con tu rico. Cámara, no me sirve ese con tu cabeza, con tu cámara. Tienes, ¿y ahí tiene que entrar la toma? ¿Sí, sí o no? Ay, pues, vete, Maceo le gustó, por eso ya es todo un zarambillo. Sí. Bueno, entonces vamos a probar el candial. ¿Qué es lo que está pasando? Un sarambí detrás. ¿Qué no pasa así con su cámara? Es un sarambí. Bueno, ¿vamos a probar el candial, Amalia, o no todavía? ¿Trajiste, Pico, o no? Yo, ya ni tanto. De verdad, yo nunca probé esas cosas. Ay, de, sí. Por eso no sabía si era dulce o salado. Después, esta mañana ya me olvidé si me dijiste que era dulce o salado. Ya, era todo un sarambí, bueno, Amalia. Bueno, a ver si la gente sabe y consume todavía el candial. ¿Y cómo hace, verdad? ¿Cómo hace? Porque ese es un famoso postre más, como la mazamorra, como el ponchi. ¿Cuál es otro postre que no se come más? El kibebé, por ejemplo. Sí, el mazamorra es... Cabillí le dicen, cabillí, sí. Cabillí. Después tenemos, ¿qué otro postre antes? Lo que se queda ahora con es... dulce de mamón. Mamón con el queso. Queso con miel, qué rico. Ese sí. Puede ser muy fácil. ¿El maní con miel, cómo se llama? ¿El maní con la miel? Sí, así también. No, en esos casamientos chuchicos ponen todo en esos vasitos así chiquititos. Eira mandubí se le dice. Porque, ¿mandubí? Eira mandubí. Sí, porque es la miel más... o debe ser la miel negra. No la miel de abeja. Se están riendo y nada de nosotros. Eso nomás te quiero decir. Sarambí están haciendo. Mauro el que está haciendo un bochinche. La lista de postres más la gente nos puede enviar dentro de un ratito. Vení un poco, mostrarle un poco a Mauro. A que se levanta Amalia. Dejen de Daniel. ¿Para qué va Mauro? Así todos ustedes le ven muy serio, un señor sentadito con su cámara. Pero señora, por esta vincha que tienen, desastre hacen, porque hablan entre ellos tres y el director de cámara, que es un charlatán, ¡ah! Lamborece. ¿Sabes qué necesitamos?
esa profe que te diga, por favor, un ratito, le vamos a cambiar de lugar, porque demasiado están hablando. ¿Te acordás, Pico, de esa profe, Amalia? ¿Qué te decía? ¿Cuántas veces no me habrán cambiado a mí el lugar? Fulano, hace silencio, o tu compañero no puede hacer su tarea de tu culpa. ¿No era famoso ahora sí? A Milciades hoy no le voy a mostrar, Mauro, por hoy. Sí, ponemos un ratito. Un segundo, a ver. Benja, está autorizado, venga un ratito, 5 segundos. Sí. Ay, sí, se puede. Algún día. Sí, sí, un ratito. Algún día el Intercom va a tener micrófono al aire y se va a escuchar todo lo que dices. Y este es el momento, a ver. ¿Cómo vas a hacer? ¿Se escucha? Se escucha, yo te escucho. Yo escucho acá mi oído. Amalia, escucha, espera, voy a cerrar mi cuca. A ver, ahí escuchas. ¿Nos escuchan? ¿Estamos al aire? Ah, hola, Dios, ¿cómo estás? Cámara 3, censura la forma. Espérame, voy a sacar mi cuca. Ahí. Sí. Ahí nos escuchas. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Así es como se coordina en televisión, señora, señor. Le escuchan a mí, le da todo el mundo. Cámara 3, desastre. Yo escucho. Y ponete tu auricular. No, pero la gente con lo que tiene que escuchar. Estamos al aire, Gordi. Sí, se escucha. Se escucha. Al aire lo estamos. Que la gente reporte. Escuchen o no escuchan cómo coordina los compañeros. Y vos sabés que lo que sí que hay veces escuchamos 800 voces, pero obviamente a Meli es la que le tenemos que hacer caso, a la que coordina. Y vos sabés que es importante la concentración, ¿verdad? Para la gente que está en esto. Porque vos escuchás muchísimas voces y tenés que dar una sola indicación que debe ser la más clara posible. Vos sabés que nosotros este año recién tenemos en la universidad el sistema de cuca, ¿verdad? Y cómo les cuesta a los chicos. Les cuesta. Sí. De hecho nos cuesta. Yo me acuerdo que antes en los vivos, cuando yo empecé, yo me sacaba la cuca. Sí. Mira. Fuera de foco. Eso fue Fernando. Y sí, porque es el más charlatán. Igual puedo hablar. Es todo un tema porque la gente te pregunta, ¿cómo vos podés hablar a la par de escuchar que alguien te está hablando en este momento, ¿verdad? Y así vos le tenés que decir, nosotros podemos hablar, caminar, saltar, todo y estamos igual escuchando. Y comer manzana también. Bueno, pausa. Bueno, ya breve venimos. Pausa, ya venimos. Mañana con 37 minutos, hay más para ustedes aquí en esta entrega martes desde 9 a las 9. Y hoy con un invitado especial, con una faceta que no conocíamos hasta este punto, ¿verdad, Amalia? Es así, él es conocido como jefe de división del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, el jefe William Olmedo, pero hoy viene en su faceta de escritor, como ya lo decía Marce. Jefe, ¿cómo estás? Bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. A vos. Un gran privilegio para mí poder estar con ustedes y compartir un poco también esto que, bueno, esta nueva faceta, ¿verdad? Que es la de lanzar un material, una obra, a la cual la denominé La Última Colina. ¿Por qué La Última Colina? Bueno, es una obra que retrata escenarios de la guerra de la Triple Alianza, una de las etapas más duras que nuestro país ha vivido en el siglo XIX, bueno, y una de las guerras más sangrientas de todo el continente. Y bueno, ¿y cómo hicimos nosotros para sobrevivir semejante holocausto? A través de algo llamado sentido de identidad nacional, ¿verdad? Y es eso lo que rescato un poco La Última Colina, a través de una ficción, a través de una novela histórica, pero con estricto rigor histórico, en base a los hechos, a las fechas, a los acontecimientos, que es también fruto de un trabajo de investigación de varios años. Comisario, decías, tengo muchos ensayos y demás, pero es la primera vez que vamos a una editorial. ¿Cómo lo sentís? Y bueno, realmente súper emocionado, ¿verdad? Este 4 de julio a las 18 horas en la Feria Internacional de Libros. Uh-huh. Estamos presentando esta obra, estamos lanzando. De hecho, ya está en este momento en la librería, ¿verdad? En Servilibro, ya está a la venta y en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, y sumamente emocionado, sumamente contento, ¿verdad? Porque estamos proyectando algo que para mí es un sueño hecho realidad. Sí. ¿Tu primer libro? Es compartir, es mi primer libro a través de una editorial. Ya tengo varios ensayos y publicaciones, pero este es el primer libro a través de una editorial. Y bueno, ahí está, y para mí es fantástico mencionar esto de que está entre los 4 libros más destacados ahora en la feria, ¿verdad? Y bueno, y realmente una muy buena aceptación. Y lo que buscamos con esta obra es que quien lea La Última Colina se sienta motivado a descubrir la historia viva del Paraguay, a investigar más acerca de la historia del Paraguay y por sobre todo a sentir ese sentido de identidad nacional, que es lo que hasta el día de hoy hizo que nuestro país, bueno, no tenga una, no sea un estado brasileño o una provincia argentina, sino sigamos siendo nación. Utilizando esa herramienta tuya, la identidad, investigar, qué lindo sería, ¿no?, volver a esas raíces para que el país brille con luces propias, como evidentemente lo hicimos en aquel momento. Un lenguaje sencillo, claro,
y de mucha llegada a los jóvenes. Correcto, y como se dan cuenta por la ilustración, ¿verdad? Es una ilustración hecha por un joven de la ciudad de Pirayú, se llama Elvio Coene, a quien mando un saludo, seguro que está mirando Elvio, ¿verdad? Uh-huh. Él va a estar también en la feria, en el lanzamiento, ¿verdad? Para que le conozcan, un joven sumamente talentoso, ¿verdad? Le dije a Elvio, bueno, quiero que leas primero esta obra y después te inspires para hacer la tapa. Sí. Y como es una novela épica que retrata escenarios bélicos y también lo que vivenciaron aquellas personas, o sea, es muy, de repente uno lee la historia y son datos cronológicos y fechas nada más, que a veces hasta se nos torna un poco aburrido, ¿verdad? Cierto, cierto, memorizar. Memorizar, pero yo creo que la historia es algo vivo. Nosotros podemos ir acá a menos de 40 kilómetros de la capital y ya vamos a encontrar escenarios de la guerra de la Triple Alianza en Itororó, en Abadú, en Itaduaté, en Villeta, ¿verdad? Donde, por cierto, esta obra va a ser declarada de interés municipal, cultural y educativo también, ¿verdad? Porque retrata justamente escenarios ocurridos en esa zona del país. Entonces, invitamos a la gente a que lea esta obra, a que a partir de esto también pueda sentirse identificado. El objetivo principal es encarnar un poco a esas personas, claro, que vivieron aquella situación tan difícil, y bueno, y valorar lo que somos como paraguayos. Es la esencia de todo esto. ¿Se vienen otros libros después? ¿O vamos a darle un tiempito a este? Y tenemos muchos proyectos en la cabeza, ¿verdad? Pues depende mucho del tiempo también. Yo estoy ahora, en este momento, soy alumno de la escuela del IAE, Instituto de Datos Estratégicos, estoy haciendo la maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Sí. Y preparándome para mi ascenso, ¿verdad? El año que viene. ¿Cuántos años ya en la policía? Estoy este año 24 años de servicio activo. Es muy interesante todo esto y tener tiempo para hacer patria, porque esto también es hacer patria. No se hace solamente patria desde el uniforme, con todo el respeto, desde la oficina. Se hace patria también con esto, con contar qué pasó y tratar, reitero, de nutrirnos del valor que tuvieron estas personas que dieron nada más y nada menos que su vida por nuestra patria, comisario. Y estamos hablando de personas, digamos, comunes, corrientes, ¿verdad? Campesinos, maestros. En este caso estamos hablando de la historia de un maestro quien tuvo que dejar la tiza y las aulas por tomar el fusil e ir al campo de batalla a defender a su país, ¿verdad? Y como él, como protagonista principal con su esposa, estamos hablando de una familia donde buscamos también volver a los valores, a la familia, al sentido de identidad nacional, al compromiso y también a la fe, ¿verdad? A la esperanza, porque justamente como hablamos en esta historia, ¿verdad? Es un relato de amor, un relato con acción, un relato con intriga y también con destellos de esperanza, con destellos de amor, de fe. Entonces, hablamos un poco de todo, miramos la historia desde otra arista, ¿verdad? No solamente, como dije, relatos cronológicos, sino a través de una novela histórica, y como dice un amigo que es justamente el prologuista y también el que va a hacer la presentación, Alberto Peralta, un colega de ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, Alberto justamente dice siempre, ¿verdad?, que la historia verdadera está en las novelas históricas. Sí. ¿Por qué? Porque nos hace encarnar a los personajes y vivir lo que ellos vivieron. Y a partir de ahí nosotros empezamos a valorar y también a reivindicar lo que aquellas personas tuvieron que vivir en defensa de nuestro país. Y la defensa nacional, como bien lo dijiste, Marcelo, no solamente es usar el uniforme, lo hacemos desde valorar nuestra cultura, desde valorar nuestro idioma vernáculo, el guaraní, desde escuchar música paraguaya, de valorar la historia paraguaya, la cultura. Todo eso hace justamente a la defensa nacional. Y que nos sintamos cada vez más orgullosos, y más todavía nosotros como nación, como país, porque tenemos, y les puedo decir esto ahora, tras muchísimos años de investigación y investigación de campo, he tenido la oportunidad de recorrer todos los campos de batalla de la guerra de la Triple Alianza, haciendo trabajo de investigación in situ, ¿verdad? Tenemos una historia sin parangón. No existe una historia similar a la historia paraguaya, y tenemos que valorar, y tengo la convicción de que la historia paraguaya es una herramienta válida para formar mejores ciudadanos. Muy bien. Me encanta que vino acompañado de su hija, que hace de community. Hoy, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Wendy Olmedo, ¿verdad? Mi hija. Ella es mi CDB, mi community manager, que me acompaña en todo el tiempo, sí. Pero qué gusto. Así que muchísimas gracias. El éxito del mundo para vos, jefe, en esta faceta que estás llevando adelante. Y gracias por elegirnos para dar un poco ya un adelanto de lo que se va a vivir en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y la invitación está dada, ¿verdad?, para el jueves 4 de julio, 18 horas. Vamos a estar todos ahí para compartir un poco este tiempo. Va a estar Alberto Peralta haciendo la presentación. Y bueno, y están todos invitados. Y muchísimas gracias por este importante espacio. Y a un precio muy accesible también, así que vayan a la precios Feria promocionales, ¿eh?, del Libro. Exactamente. Ya venimos.
abogada Pilar Callizo. En este segmento, Hablemos de Leyes, vamos a abordar el tema de cómo se regula la relación entre trabajadores y empleadores en las empresas micro, pequeñas y medianas. La ley 4.457 establece que las relaciones entre trabajadores y empleadores de este tipo de empresas estarán reguladas por las disposiciones de la presente ley. Y en todas aquellas cuestiones que no se encuentren contempladas o que contraríen las establecidas en la presente ley, se regirá por las establecidas en el Código del Trabajo. Las micro y pequeñas empresas podrán celebrar contratos con sus trabajadores de hasta 12 meses sin responsabilidad al término de la vigencia del contrato. Para dicho efecto, estos contratos deben ser presentados ante la autoridad administrativa con 10 días de anticipación en caso que los contratos sean renovados por 12 meses más. Si cumplido los 12 meses y incluyendo su renovación, es decir, un contrato de 24 meses y se vuelve a firmar contrato con el mismo trabajador, ese contrato se vuelve ya de carácter indefinido y necesariamente ante la desvinculación de ese trabajador se tendrá que abonar las indemnizaciones y cargas laborales establecidas en el Código del Trabajo para cualquier trabajador en cualquier tipo de empresa. Otra referencia importante a tener en cuenta en el caso de la firma de este tipo de contratos es que siempre deben ser comunicados a la autoridad administrativa. Además, si se firma un contrato con la vigencia de 12 meses y se interrumpe ese contrato antes del vencimiento del plazo, corresponderá pagar las indemnizaciones establecidas en el Código del Trabajo a ese trabajador. Sin embargo, si el contrato va hasta la finalización del plazo establecido, el empleador estará exento del pago de la indemnización y del preaviso que se encuentran establecidas en el Código del Trabajo. Solo para recordar, este tipo de contratos se encuentran en la Dirección del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo, los formatos que deben ser cumplidos para que realmente reúna las condiciones que la ley 4.457 establece. Por tanto, si tenés alguna empresa de este tipo, micro o pequeña, recurrí al Ministerio del Trabajo, quien te va a facilitar el formato de contratos que se aplican de acuerdo a lo que la ley establece. Igualmente, es importante señalar, en caso de despido o desvinculación de un trabajador por causas realizadas o cometidas por este, se aplicarán aquellas disposiciones que el Código Laboral establece. Venga, ¿qué pide esa música, mi hermano? Y cae.
Pues se ponen algo más pum para arriba. Tipo cumbia, ¿verdad? Si venir así medio que en DNA y venir pateando piedritas, vos escuchás eso y vas a querer, no sé lo que cosa. Venga. Pateando piedritas, venía aquí. Era sobre, iba a decir, te iba a ir la encendida, te iba a ir pateando. A ver. Eso sí, venga, vamos, era, vamos. Sí, Bon Jovi, claro, claro. Para acompañar esta delicia que nos acaba de llegar. No, espera. Va, es Bon Jovi, pico, para este. Poneme música paraguaya, paraguaya no, pero, linda. No, algo, claro, no, yo sé, pero... No me ponamos, pero... A ver, deja tu capacidad de reacción, che. ¡Se voy a ir! Me parece que la veo a la querida Emi Báez. Emi, que te vaya súper bien. Te amamos, te extrañamos siempre. 40 años vi que cumplió la... 40, pero ella parece de 20. Emi es una excelente persona, así es que vaya para ella. Tampadazo a sus 40. Este recuerdo para nuestra querida compañera y amiga. Bueno. Hay que esperar que acá haya ahí, algo que no me gusta. ¿Y qué diría Emi Báez? Ahí. Pejellamina. Pejellamina. Bueno, esperad un poco. Antes que abras. Estás, hay que esperar. Antes que abras. Espera, pero ahí bueno. No se va a ver cuando abrís. Vení más, Mauro, o no sé quién va a venir hasta acá. ¿Quién puede venir junto a nosotros? Vamos a mostrar. Tengo dos, sí, chicos. Amalia, ahí fue, dice el director. Tengo dos. A ver, sí. Espera un poco. Bueno, espera un poco. 50% de... Primero, abrí tu WhatsApp. Si alguien sabe lo que tenemos acá. Primera pista. Está frío. Sí. Acaba de salir de la heladera. Es blanco. Sí. Y medio espesito. Es tradicional. Son unos mal pensados. Y es dulce. Es dulce. Exactamente. No, bueno. Le hagan más caso a todo el bochinche que tenemos acá en la mesa. Tenemos no, y a todo el bochinche que están armando ahí arriba. Exactamente. Ya, exactamente, amigo. Amalia, ¿vamos a abrir todavía? ¿O todavía? No, un WhatsApp abrí. Si alguien habla del candial, a ver. No, pero... ¿De qué? No, no digan que es candial lo que tenemos. ¿Qué es el candial? Milciae. ¡Qué barba! Se va a caer el desayuno. 8530-0109. ¿Qué es lo que tenemos acá? Hacemos un poco tu zoom, Mildi. Bien movido, a ver. Pero tu zoom así, accidentado. Poné fanfarria, poné fanfarria. Dale, espera. Tambore, algo. Ay, este Benja. Dale. Cuando quiera, a la una, a las dos y a las tres. No es masa para tortilla, ¿no? No, se equivocaron. No, es... Ahí está, es candial que hizo Don Julián, no hizo Melisa. Hoy coité. Hizo Don Julián. Sí, Don Julián, que es el papá de Melisa. Esa tacita ya es demasiado chuchi, demasiado, ya me gusta. Mami, este tiene diseño de... parece que es de... Esa taza quiero para mí, para mi café. Por eso de Arabia, ¿cuál? ¿De quién esa taza, Bueno, vamos a empezar a... Eso no puedo contar. Yo vale a Alibaba taza. Primero tenés que dar la vuelta. Revolve eso. No vaya que revolver como tu ponche que después todo el mundo me retó. Bueno. Pero vieron cómo no se olvida, ¿eh? No se olvida. Peusé la cheponchina. Peusé peponchina. Amigo. Ay, qué pesado. Mueve con el brasero, ya hemos ido a... Enseguida, ¿cómo te vas a zambullir ahí? El hula brasero. ¿Será que la gente no está bien? ¿Será que la gente no está bien? Che. El hula de brasero. Chamo, ya de la carbón. A la pantalla y mover eco. No, mentira. Al querido señor Julián. Llámale un poco a don Julián, por favor. Que él nos hable del proceso. Llámale un poco. Llámale, claro. Esa música me encanta, Benja. Sí. Muy bien. Bueno, ¿ya está? Ya, guatu. Dale. Bueno. ¿Más? ¿Quieres más? Pero con nuestra cuchara vamos a servir los dos y después vamos a probar. Con nuestra cuchara vamos a llegar hasta las 2 de la mañana y ya carga para mi 7. No, la mitad no va a poner, mami. Yo no voy a comer mucho, estoy desayunando. Ahí está. La yogurja. Y ahora enseguida tengo que caer pan con mi hambre por lo que hice. Está bien, don Julián. Bueno, espera. No atiende, Amalia. Y llamarle nada de tu número. Su hija no te va a atender. Ese ya es. Bueno, Amalia. Tuyo. A ver, ahí tenés. Pero me da apretar tu cuchara. Ala. Sí. Sí, este es para tu... tuyo y como mío. Vaya que derramar todo en el piso. Bueno, acá voy a tener para probar juntos.
Yo quiero leer mensajes del WhatsApp. ¿Será que la gente nos está viendo? ¿Qué estará diciendo del otro lado? ¿Se estará acordando un poco de la abuela, de la mamá? ¿Qué es ese negrito que tiene Marcia? De la tía. Y eso lo ha contado a don Julián. No, ya, bueno. Creo que son trocitos de canela. Me parece, ¿verdad, Melissa? ¿Qué para esos negritos que tiene? Dice. Pone más fuerte esa música. Ahí lo va a llamar al papá. Bueno, y tenés que tu. Este. Mensaje de WhatsApp. ¿Qué dejó? Me gusta, veo. Justo cuando se va a comer, ella viene. Bueno, esto está para usted. Ahí viene Julie. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué te está hablando? Ponele nomás ya al aire. De Paraguay. ¿Va a probar? ¿Para qué pago te haré? Hace con tu dedo. Bueno, me encanta, Marcelo, chuchi, que va a ser. Y no hay para tu, ¿y tu taza? ¿Y este que va a ser para ella? ¿Y vos? Todavía con el micrófono. ¡Buen día a todos! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo le va? Este es el candial. Don Julián, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día. Sentate, como buena dama. Don adelante. Julián, las cosas que te vas a hacer están tu hija. Y ahora estamos por probar lo que nos mandaste. Y queremos saber qué es lo que tiene esto. Perana, todavía no. Todos juntos tenemos que probar. Don Julián, contanos qué tiene. A la pinta, ese tiene varias mezclas para darle un sabor único, tradicional, original. Barbaridad, mesura. Contame cuáles son los ingredientes. Y los ingredientes originales son batida de huevo casero. Sí. Se hace un ponche. Sí. Se mezcla con esa cantidad de, para un litro y medio de candial se necesita un cuarto de harina de trigo. Sí. Un litro de leche. Sí. Y un cuarto de azúcar. Sí. Después la batida de el ponche de huevo casero 1. Sí. Anís, dos sobrecitos bien. Anís, es lo que. Viste que yo le dije a Marcelo, ese negrito, que y él dijo que era canela, ya. Oye, muy malo. Anís, entonces. Y también la canela. Sí. Dos sobrecitos de canela con la vainilla. Ya. ¿Y quién te enseñó a hacer vos este, don Julián? ¿Cómo? ¿Quién te enseñó a hacer? ¿Tu mamá, tu abuela? Y yo ese aprendí de mi abuela en nuestro valle de Villeta. Ah, ya. Y le el desayuno tradicional de aquellos tiempos. El único desayuno con sabor a azúcar. Pura proteína. Que se saboreaba. Después todo eso ya desayuno, mandiosirirú. Tortilla, roracurá, eso era, pero para variar eso, el dulzor del azúcar era el candial. Claro, don Julián, ¿cuál hay que hacer? Pues ya se llama a poco jueves y napea la malle, ¿cuál lleva? Sí, así mismo, esa tiene una sustancia demasiado valerosa que te mantiene hasta las 12. ¿De modo en WhatsApp por nada, vea? Sí, muy sustantivo. Yo ahora te voy a probar. Ahora van a probar. ¿Amalia Custillo? Estaba esperando. Y Juliana Tehues. Porque ya no hay la tacita, don Julián, para todos. A la una, a las dos y a las tres. Batacoa. Riquísimo. Amalia ya fuma dos docenas de cucharadas. Riquísimo. Sí. ¿Qué tal va a estar? Delicioso. Mis tajuicuera internos están felices. Sí. En serio, yo este no voy a compartir con nadie, don Julián, porque ya me sirvieron una tacita y verá que no se comparte esta cosa. Prohibido compartir. Hay que ser único. Don Julián, una cosita y aprovechando tu tiempo y gracias por realmente llevarnos a esto. Oye, ya voy la postre de Maya, ¿por qué pensás que se pierde la tradición? Y yo digo que se pierde solamente porque por falta de voluntad nomás es. No, sí. no se puede culpar a la evolución del tiempo, sino solamente
tenemos todo ahí en casa y no nos animamos a hacer. Es lo que yo digo, porque cada generación siempre adquiere lo que es de lo antes, de lo más. ¿Y qué hay huepalo, mitad? Siempre adquirimos, pero ni me mandó allá esa, ¿verdad? Y dejamos ahí y no nos animamos a hacer y nos abocamos más lo que es más... Más rápido. O apretar un botón, te aparece un producto ahí, ese no vaya a consumir. Somos muy consumistas. Sí, y aparte que es tan sencillo de hacer, don Julián, realmente, porque son ingredientes que sí o sí tenemos en la casa, ¿verdad? Aunque no, independientemente de que alguno pueda tener el huevo casero o no, pero huevo siempre hay, harina, o sea, son ingredientes básicos y es tan fácil. Y aparte hacerlo con tu familia, ese ritual, ¿verdad? Ese momento de cariño es único, porque es demasiado fácil, como es agarrar nomás una galleta o comer cualquier cosa y ya está, ¿verdad? Pero es pues lo mismo que todo lo que lleva a la preparación, ¿verdad, don Julián? Lo que digo, pues yo, por ejemplo, acá en mi casa, gracias a Dios, mantengo ese régimen de saborén. ¡Qué gusto! Todo lo que son, ¿verdad? Melissa y eso, bueno, fueron criados así, con desayunaban pasado por agua, con salfina y curantuncuí. Con mandioca. Por eso es maritita. Tengo acá dos frascos de semilla de coco. Yo junto por aquí al salir de mi trabajo. Siempre hay cocoteros que se caen sus frutas, se pierden. Sí. Se pierden, una pena. Muchas veces yo me plagueo solo. Eso es cierto. Que se pierde esta. Y traigo y rompo, saco el grano del coco y acá cierto. Tengo un frasco. La otra vez con el frío que hizo de la temporada que pasó, claro. Sí. Hicimos a Yosó, Arecolangu, a Guayapolamo, Cayacu y cenamos. Cambio boca ya. Don Julián, ella o mi que naña de comita cuña iba porque y cortarle ya a mi papá, porque si no, él y después no te va a dejar más y va no a querer. No suelta más el micrófono, dijo un poco tu hija por vos, don Julián. Así que estamos a tener que despedirme, te agradeciéndote, ¿verdad? Gracias, don Julián. Gracias, don Julián. Riquísimo. Bueno, un placer. Un abrazo. Igualmente, don Julián. Que gracias por bien. Tu tiempo, don Julián. Muy qué capo, ¿verdad? Capísimo. Esperan un poco, hagan un poco una pausa. Miran un poco el tamaño de nuestra taza. Ponen por tu taza. Realmente es una falta de respeto. Una falta de respeto de lo que. ¿Por qué peor te traen esa taza? ¿Cómo chico con este? Y no sé, yo no pedí. Miran un poco, yo ya comí todo el mío. Eso es lo que así. Upa, y te mamá le hace. Ay. Por suerte, este no podía ser así porque don Julián estaba hablando, pero así yo estaba haciendo y voy otra vez abusando. No, pero Rodrigo me pasó para mi taza. Vamos, solo que es pico la tona nomás ya. Sí. ¿Me saca pico no hay? Sí, queremos saber qué dice la gente en serio de este tema. Sí, porque yo me voy a venir para el bloque Yuli News. Sí. O sea que, resulta pues que hoy vine a la mañana temprano, sí, ¿verdad? Sí, a la sí. mañana cada día a dar una manito en el bloque deportivo. Sí. Que hacía frío, sí. que polera pago. Sí. Y 20 grados, pues ya así no puedo salir así. La gente va a decir, Dios mío, ¿dónde es lo que hace frío? La termostato ya. Entonces voy a cambiarme, a ponerme algo más fresco. Ustedes van a leer los mensajes. Y a Yuli, ¿tal les parece? Le esperamos, muchísimas belleza, gracias. Belleza, vos lo que te pongan, man, no importa. Pero gracias. Llevar mi taza. Va a llevar su taza. Con su permiso. Gracias, Yuli, muy amable. Bueno, vamos a hacer el cambio acá ya por una nación de Tamalia. Bueno, hay mensaje 8530-0109. Gracias. Mira, Marcelo, la próxima podemos traer un cucharón, por favor, gracias. Sí, porque no sé qué pasó ahí. Meli, muchas gracias a tu papá, un capo realmente, don Julián. Y qué lindo es mantener la tradición en verdad. ¿Verdad? Realmente es algo muy, pero muy importante. ¿En qué momento lo que...? Ahí está ya, María. ¿Ya parece? ¿Está? Sí, ya. Bueno. Hoy pues llevo diciendo, ya quiero probar ya. Porque UGTD. ¿A vos te pasa eso de cuando alguien come algo frente a vos y come demasiado rico? Te dan ganas también. Invítame, le digo. Invítame. Vamos a leer los mensajes. Sí. Sin demora en decir, pa. A ver, los mensajes. Ahí está. No riquísimo. O bebé, sí, más rico que tu ponche. Yo eso nomás te quiero decir. Bueno. 50. De bueno, ¿qué? No, 100 de 100, güey. Bueno, a ver, los mensajitos. Estoy ordenando sin acá los papeles. A ver.
A ver qué dice. Buen día. Mi mamá de 95 años se alimenta solamente con candial. Le hago con leche, maicena y azúcar. Es delicioso, un postre frío, refrescante. Muchísimas gracias a la gente que se comunica con nosotros. Qué divertido, pues ya es verle decir que me hacen olvidar de todos mis problemas. Demasiado gusto, ya en casa también se prepara candial. Es delicioso y sustancioso para los niños. En serio, yo le voy a hacer al día este. Besos, sigan adelante, muchas gracias. Esa es la idea también, aparte de informarles, hacerles olvidar un poquitito de las cosas que están pasando. Lo más rico es el saludo de J. Augusto Saldívar. Besos. Gracias. Desastre está haciendo Dinaca Marcelo mientras come. Eso es lo más les quiero decir. Tereita, Uma, ese vecino. Riquísimo está, Meli. Muchísimas crema, gracias. Crema, hola, leche, crema, arroz con leche. Yo no como arroz con leche, señora. Hola, saludos, les veo todos los días. Marce no puede hablar. Andrea, soy yo, como crema, mi postre, dice. Sí. Hola, crema, dice, sí. Y es como una crema realmente, pero anteriormente le llamaban candial. Claro, aparte que la crema es la que lleva el azúcar caigüe, es decir, el azúcar quemada, se le baña una masa similar a esta. Que es la crema pastelera en realidad, ¿verdad? La que es con huevo, maicena, vainilla. Esa es la crema pastelera original. Pero viste que la pastelera es bastante pesada. Buen día, C9N. El candial anteriormente se preparaba, se batía con huevo y se mezcla con leche. Y luego se diluía harina con un poco de agua y luego se mezcla con leche. Se le agrega anís y se comienza a revolver hasta que sea cremosa y ya está. Ahora se prepara con maicena y no con harina de trigo, dice. Y enriquecido con la famosa... ¿Y este con qué dijo don Julián? Harina de trigo, ok. Sí, para que la gente sepa, es fécula de maíz, porque esa marca, esa maicena es la marca. La marca, sí. Dice, buen día, Mali Marcelo. Sí, esto es lo más natural, lo de antes ya no se consume ahora. Desde San Lorenzo, Norma le saluda, dice, gracias, Norma. ¿En qué momento es lo que entonces cambiamos el café, el huevo batido, el mixto, todas esas cosas? Porque realmente si esto era tan... Tanto alimento, ¿verdad? Y palabras más, palabras menos, la gente ya que bueno. Ya no tiene ganas, ya la gente no quiere aprender a hacer, todo es mucho más rápido. Sí. Saludos desde Asunción, qué rico. Sherendino Omba, dice, se le hace agua a la boca. Ay, qué rico. Gracias a la gente. Buen día, yo a mis 25 años tengo 3 hijos y les preparo arroz con leche candial, torta marmolada. Para que no se pierda nuestra esencia. Saludos y ahora con el frío, mate dulce con coco y maní. Ay, sí. Vos sabés que el sábado, en una de conocida cafetería, me vendieron un poco el mate dulce propiamente en esa pava de antes, esa pava de enlosada. Sí, sí, sí. Qué rico. No, es riquísimo, la verdad. Buenos días, mi abuela le escribió a mi sobrino con candial, pues la mamá trabajaba todo el día. Éxito, gracias a la gente que se comunica con nosotros, que está siempre allí atenta también a todas las locuras que hace esta dupla y todo el equipo, evidentemente, que trata de hacer todo lo mejor para que ustedes pasen una muy buena mañana. Quiero ¿verdad? Contar nomás que ayer a la tarde ya Melissa empezó con su candial. No, ya, está y más jugar. Y que por supuesto yo no sabía qué era, ¿verdad? Y lo primero que hice fue, ¿ese pio es dulce o salado, verdad? Exactamente. Acá te voy a mostrar la foto para que no digan que miento. Ahora, habrá una comida salada que es tradicional también, el tema del chicharrón, pero no puede ser. Chicharrón huití. Algo salado tradicional. Se rompió y nada, el cosito de mi celular. Ahí. Ah, ahí estaba, ella con su candial. Esto era ayer a las casi las 7 de la tarde. Exacto. Que Marcelo a esa hora nunca ya responde, señora, los mensajes, ¿verdad? ¿Respondiste, pero o no? Respondí, envié un sticker y envié. Ah, sí, sí, mandaste un sticker. Un sticker que siempre mira, bastante serio. Sí, un sticker. Sí, muy serio él siempre. Sí, ahí está. Sí. Bueno, un boca púa, vos te quise la foto. Y bueno, lo positivo es que ahora nos invitaron candial. Pero está nos vamos a la pausa esperando que nos inviten su asado cuando hagan, ¿está bien? Yo no quería decir, pues ya dijo. Ya venimos. Pausa, ya venimos. Dale.
Ya tenemos más noticias en vivo para compartir con ustedes y ya saludamos a nuestra compañera Anaí Acevedo. Anaí, estamos contigo. Contanos, por favor, ¿dónde estás? Buen día, Amalia, teleaudiencia. Nosotros nos encontramos en este momento en la zona de Cuatro Mojones y quiero que vean la situación de este lugar. Es un río el que se forma aquí. Esto es la calle Sargento Penayo, aquí en la intersección con la avenida Fernando de la Mora, Defensores del Chaco, digo bien, en donde se junta justamente agua de forma impresionante. Podemos ver incluso que hay una zona de la vereda donde también se junta agua, si nos acercamos del otro lado de la calle, donde se junta muchísima agua y dificulta a los conductores poder pasar por este sitio. Y aquí vemos que hay como una especie de canal de agua que se ve completamente rebasado. Y si avanzamos de este lado, podemos ver que aquí parte de la vereda termina en esto que es una especie de río aquí en esta zona. Esto es la avenida Defensores del Chaco, para que se puedan ubicar. Hacia nuestra mano derecha está el viaducto de Cuatro Mojones. Es esta zona la que está afectada por esta cantidad de agua. La calle que ven aquí es Sargento Penayo, donde la gente tiene que hacer todo tipo de maniobras y estar con cuidado para poder pasar. Acá justamente vemos que un conductor pasa. La profundidad aparentemente no es tanta, sin embargo, esta cantidad de agua es, y encima en días donde no hubo tantas lluvias, en estos últimos días no hubo lluvias, queremos saber de dónde viene esta agua, si es aparentemente bastante turbia, no parece que un caño se rompió, sino que parece agua turbia, de algún lado está saliendo, no sabemos de dónde, y justamente sería conveniente que las autoridades puedan investigar de dónde proviene esta agua y principalmente que puedan solucionar esta problemática que afecta muchísimo a los conductores y nos imaginamos que también a los pobladores de la zona, que deben vivir en constantemente con esta situación. Vamos a ver si es que encontramos a vecinos. Aquí hay una empresa, justamente una metalúrgica, de por ahí encontramos a algún vecino que nos pueda hablar de la situación, porque realmente es terrible. Nos comentan que de hecho hace mucho tiempo ya viven esta situación del agua en esa zona, que vemos que sale como de una especie de canal debajo de la vereda. Vamos aquí a acercarnos a un grupo de trabajadores que seguramente han de saber más detalles de hace cuánto está esta situación. En este lugar, reiteramos, es la intersección de la calle Sargento Penayo y la avenida Defensores del Chaco en la zona de Cuatro Mojones. Buen día, disculpe la molestia, estamos en vivo para C9N, queremos consultarle. ¿Esta situación del agua en la esquina desde hace mucho tiempo que está? No sé, yo la primera vez que vengo a trabajar hoy, acá. ¿El primer día que viene? No, la primera vez que veo. Entiendo. No sé el lugar. Entiendo, muchísimas gracias, señor. Pero sí, terrible la situación, ¿no? Sí, medio hondo. ¿Dificulta pasar en esa situación? No mucho, ¿no? Pero sigue realmente molesta a los vecinos y vamos a tratar de hablar también con otra persona que está por la zona. Vamos a ver si encontramos a otro grupo de vecinos acá. Vemos que están trabajando también en frente, realizando algunas remodelaciones a su casa. Vamos a tratar de conversar con la señora. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos en vivo para C9N. Queremos consultarles acerca de la situación aquí de la esquina, si es que hace mucho tiempo. No sé si podría acercarse, por favor. Acá se acerca la señora. Un segundito nada más, le escuchamos, señora. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está la teleaudiencia? ¿Cómo anda? La verdad que estamos mañanas con esta laguna acá, ¿verdad? Eso es de, soy una pobladora antigua acá de la zona, nacida y malcriada, pero siempre una laguna antes ahí, ¿verdad? Luego se entubó esto, pero el entubamiento se tapó todo. Y de ahí el estancamiento que hay del agua. Porque ahí se dice, cuando se hizo el viaducto, se puso la canaleta para que vaya hasta una zanja que está un poquito más que yo lado, que era de un arroyo bastante antiguo que había, ¿verdad? Y eso. Los negocios que están hacia estos lados tenían que cerrar para poder pasar sus vehículos y demás cosas, ¿verdad? Entonces se cerró ese entubamiento que se hizo ahí. De ahí que cuando llueve, ya hace de años,
toda la suciedad que hay, las basuras, los desechos que se tiran, entonces eso hace que se tape todo y no pueda circular esa agua que está ahí. Obras públicas se van de que tiene que haber una solución de volver a hacer un buen entubamiento hasta llegar hasta, hasta cerca del patio de folclore. Ahí hay una zanja donde va ese arroyo Sante que se conecta y va luego hacia el río Paraguay. ¿Y eso me dice más o menos en qué año se hizo ese entubamiento, si recuerda? La verdad que ya no recuerdo yo en qué año habrá sido que se hizo este viaducto, ¿verdad? Hace muchos años, más de 20, vamos a poner más de 20 años. Pero es lógico que hay que ir arreglando toda esta parte que va hasta refinería, hasta Petropar. Un arreglo total. ¿Cómo usted se siente como ciudadana viviendo acá en esta esquina? Bueno, yo tengo mi vehículo, yo vivo un poquito, esta es la casa de mi madre. Yo tengo mi vehículo, pero la verdad que me cuesta pasar ahí cuando llueve. Cuando llueve sí es mortal. Ahí sí que ya tu vehículo que está ahí te puede, el motor... Arrastrar. No arrastrar, sino más bien es mojar una parte de tu vehículo, la parte eléctrica, y ahí te funde, ¿verdad? Y hay que volver a reparar. Y siempre, ya que el señor ahí tiene su pasadito, nos subimos ahí, ¿verdad? Para luego retomar y no hacia aquellos lados. Pero de tanta agua que está ahí, el asfalto ya se carcomió todo. Entonces, hay que ver otra solución. Yo creo que obras públicas tendría que venir, volver a hacer un entubamiento, pero ponerle esos tubos grandes ya, porque antes era la canaleta nomás, así como esa que está ahí, lo que se hizo, ¿verdad? Eso no es nada. Los negocios tuvieron que cerrar el paso para poder ellos transitar ahí sus vehículos y demás cosas. Y ahí se taponó todo. Y también de la gente también cuando el pueblo tira. No sé si se podría acercar, señora, para poder escucharle bien. Dice, está diciendo que también mucha gente tira basura y eso dificulta también. Estamos hoy en día en una sociedad muy, muy dejada, olvidada de lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, de ahí no le importa que pueda pasar más abajo. Mira, hay recolector de basura, pero es cortan las ramas de los árboles y esos van luego dejando ahí por el camino. Entiendo. Muchísimas gracias, señora, por su aporte. Y vamos a ver la esquina realmente cuando pasan los conductores. Porque imagínense que hoy es un día soleado, está, digamos, un ambiente despejado. Imagínense lo que decía la señora. Cuando llueve es el gran problema, porque ahora... En esta situación podemos ver ahí cómo pasa este vehículo con suma dificultad buscando el lado para tratar de no perjudicar el vehículo. Y por supuesto, imagínense si es que esto es un día de sol, ¿cómo será en un día de lluvia? Además, hay una gran cantidad de baches. Incluso podemos ver acá en esta zona, miren la profundidad del bache. Yo puedo entrar al bache y miren hasta dónde me llega, hasta el tobillo. Me llega a la profundidad de este bache. Y esto es al costado de la calle y por supuesto es la zona donde pasa probablemente mayormente el agua. Y este es el tamaño que tienen para que puedan dimensionar. Y esto no es solamente en esta zona. Si nos acercamos más justamente a la zona donde se acumula mayor cantidad de agua, podemos ver en una de las partes de la calle que hay un bache bastante profundo que ya tiene agua. Acá justamente va a tratar de cruzar un conductor y otro más. Vamos a tratar de hablar aquí con este señor. Buenas, ¿cómo está? Estamos en vivo para C9N. Queremos saber, ¿hace cuánto usted ve esta zona de esta manera, ya que es taxi? Hace rato ya. Nosotros que giramos habitualmente por acá, hace rato que está acá. Y se suele arreglar, se suele limpiar acá la arena, pero siempre se acumula todo otra vez el agua acá. Impresionante. ¿Y usted cómo trata de pasar esta zona? ¿Le dificulta? Sí, muchas veces no puede pasar porque ya es más grande el agua. Ahora está, hay poco nomás, pero suele haber más grande, suele ser más grande el agua. ¿Cuando llueve cómo es? Y peores. Cuando llueve es peor, no puede pasar. A veces pasamos ahí por la vedera ajena. Acá, de repente pasamos porque no tenemos otro. Si no, pegamos la vuelta. Porque el auto descompone todo, pues. El tema. No hay alternativa. No, hay alternativa. ¿Su Pegamos. Nombre, señor? Cristian me llamó. Un gusto. Perfecto. Señor. ¿Cristian, su apellido? Paredes. Un gusto, don Cristian. Ahí nos da el testimonio el señor taxista, que son los que más recorren, ¿verdad?, la ciudad y conocen más. Y les comento, la vereda que dicen que suelen pasar es justamente la de este negocio, porque que
justamente para poder facilitar la zona y el tránsito. Imagínense, el señor Buena Onda también les deja pasar por acá, que es realmente la vereda de su negocio, y puso una parte como para pasar con vehículo, porque esta esquina es imposible, como bien nos comentaba también la vecina de la zona. Perfecto, Anaí, muchísimas gracias. La verdad que es lamentable toda esta situación que se presenta ahí. Urge el actuar de las autoridades, más todavía porque hace demasiado tiempo que se está sufriendo esta situación. Nosotros vamos a volver contigo, Anaí, en cualquier momento, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. WhatsApp ya en instantes con Martín Fernández. Les recordamos, hoy se espera justamente un tiempo, un clima agradable. Mañana un amanecer fresco, agradable. Estos días que van a estar así, casi una pinturita, ¿eh? Esperando la lluvia también, que podría darse el próximo fin de semana. 85-30-0109, el número que está habilitado para que usted pueda comunicarse con nosotros, leer los mensajes e interactuar. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Don Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos, querido Marcelito Pateco? Le gusta ese ritmo. A ver, ¿de qué? A ver. Esta canción, Los Nocheros, no, para mí que es el trío Los Panchos, Los Bukis, no, para mí que vas para Lama de un Suceso. Qué personaje, por eso tenía un sonido particular. Sí, bastante cumbiero y demás, ahora sí. Es que el clima estira, pues, para eso salir a caminar. Mira qué hermoso está. O sea, el que día. Usted no, a usted, por ejemplo, no le estira algo de Los Temerarios, como que no, esa no, no, guitarra. No. Ponemos Los Temerarios, algo así, bien, a bien ver, para arriba. ¿Quién está de DJ hoy invitado? ¿Quién es el DJ invitado hoy? El DJ residente ya es. Venga. Ah, bueno. Vamos a poner una balada bastante movida de Los Temerarios que dice. No, este no es para esta hora. ¿No le gusta? No, no, no. Disculpame la diferencia, ¿verdad? No. Pero... entonces poneme esa guitarra, esa guitarra llora de Los Temerarios. Poneme. Tengo la hoja ya, la llevo. Invitado a mí, tengo. Esa guitarra llora, se llama llora. La canción. ¿Eh? Sí. ¿Va? No, que esa guitarra llora. Poneme, tiene un ritmo excelente, le gusta mucho al querido Martín. Y profe, tiene que ver con el rendimiento de las selecciones. Un pum para arriba de esa canción. Ahí va a sonar. Se lo anda la profe. Se, esa guitarra llora. Llama, sí. A ver, ¿esa guitarra es? Llora o es una guitarra llora. Es no pueden ser músicas más actuales de la era moderna. Dejo. No, pero esa guitarra llora con acordes bastante fuertes. ¿Escucha? ¿Escucha, Bobo? La profa Amalia dice que solía escuchar esto a las 5 de la mañana cuando estaba meditando. ¿Qué ritmo tiene? Cuando ella meditaba a las 5 de la mañana. Sí. Con un versículo bíblico escuchaba esta música. Escucha. Una guitarra llora. Una decímese. Una triste canción. En río. Estaba viendo la albirroja, güey. Y le dedica a Gardnero la canción. Por culpa de mira. Un mal amor. Decime si no. Decime si no quería amargar el día con nosotros. No había otro peor, el peor. El bueno, poesía, güey. ¿Escuchá? ¡Compañeros! Sí, no, no. Siempre tienen que entrar a romperse. Si alguna vez me lleva a casar y me lleva a divorciar, voy a hacer la despedida de divorcio. No, pero... y voy a poner la música. ¿Escuchá? Vamos a llorar y nos vamos a tirar al no. piso. Qué bonita. Fue en el Estadio Azteca, por ejemplo, ¿verdad? Socalero, estate atento. Sí. Refuerzo de último momento para Cerro Porteño. A ver, ¿en refuerzo serio? Refuerzo de último momento para Cerro Porteño. Cuida los temerarios. Venga la noticia. Socalero, refuerzo de último momento para Cerro Porteño. A ver, Jack. Primer nivel, jugador de selección, jugador europeo. ¿Y dónde está Jack? No, Jack está... Es rubio. Mm. Ahí está. Maimí. Ahí está, señoras y señores. ¿Hay cuál? Entonces, ¿cuál tipo? A ver. ¿Te suena, veo? Erling, dice vecino. Sí. Pero no, es así su nombre. Va esa. Erling,
A Don Tadeo, siempre de Don Tadeo, onda Eiko Erling. Ahí está. Erling. Lo recibió Carrizosa. Le dijo, ¿qué auto querés? Me dijo, no, ya tengo ya para mi colección. Le dijo, profe, no te preocupes el auto. ¿Y Amadito? Y Amadito le quería sacar fotos hasta su campeón. El querido Amadito, grande, sí, Amadito. Ahí está el utilero de Cerro Porteño. Amadito, sí, firme. Sí, señor. Ahí está. Sí. Entrenó en el mismo predio de Cerro. Qué lujo. Y ahí la coincidencia. Qué gusto. Málaga, que es un lugar donde entrenan. Sí. Cerro viene esta semana. Gestión de Manolo, ¿verdad? La de ir allá. Mira, con bueno, ese, sí, digo, conexiones. Sí, conexiones, contacto. Puedo ver. Ah, se viene. Él. No. Él. Ha llegado. El más esperado. No sé si el más esperado, pero no, llegó. Pero no, lo esperamos siempre. Por lo menos llegó. El mejor de todos los tiempos. Ahí en su valle, sí. El Rocky Balboa de Filadelfia. No, ese no es, hermano. No, no, Castor, no vayan a querer boya. ¿Y dónde está el amigo hamburguesero? El hamburguesero está... ¡Amigo! Hoy está ideal para la parrilla. Ah, no, yo digo. Uno hamburguesa a la parrilla. Yo creo calentás que sí. El pan, ¿verdad? Yo les quiero invitar a los dos para compartir. No. A veces dos cachiques en un vestuario no doy código. Pero si pierde la albirroja, vamos a meter a su güey. Sí, sí. Sí, le dije así. Sí, ¿verdad? The only one. El mister. Dale, pues era... El Cortesi. Buenos días, mi querido hermano. Jorgito, ¿cómo le va? Hola, Martín, Marcelo. Un saludo para toda la teleaudiencia. Retornamos. Escuchate, Martín, ¿eh? ¿Alguna vez hizo animaciones? Eso es. Eso no sale así nomás. No, hay que practicar mucho, ¿eh? Tiene más noche que... Que la luna. Que el conde Drácula. No sea de esa. Mira la pilcha. A la facha. No, qué bárbaro. O sea, no, impecable. Desde el sur para el mundo. Sí, ¿qué hay en el sur, mi querido Jorge? Todo lindo, tranquilo, aquí ya listos para informar. Lastimosamente nosotros hemos amanecido con una triste noticia, teniendo en cuenta que un gran referente de la comunicación, la parte de la historia de no solamente Encarnación, el departamento y el país también, hablamos del escritor Julio Sotelo, lastimosamente sí. Él había sufrido un accidente de tránsito y las complicaciones previas, se confirmó su deceso ayer en horas de la noche. Hoy tendría que estar cumpliendo 64 años y lastimosamente es una noticia que conmueve a la ciudad, claro. Encarnación, o a la ciudad de Encarnación y al departamento de Itapúa y por supuesto al departamento de Casapá. Él es oriundo del distrito de Yutú y bueno, se siente mucho la pérdida del querido Julio Sotelo. Totalmente claro, eso que ha repercutido a nivel nacional también, y un fuerte abrazo a toda su familia, el acompañamiento nuestro evidentemente en tan difícil momento, y su memoria va a quedar viva en las letras también, así es que vaya nuestros más sentidos pésames. Nosotros tenemos que irnos de a poquito. Nos vamos, Martín, ¿no? Sí. Bebo Catú. Bebo Catú. Dejamos la posta de Jorge. La posta de Jorgito. Jorgito, todos ustedes, sí, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todo el equipo y ya nosotros estamos listos para hacer 9 en el país. Perfecto, señor. 11 de la mañana en punto. Cuestión de Sporting Mabe. Oye, queja. No. Castor no nos va a querer venir a paulear. Porque. Maimí, que no, no fue. Ya empieza otra vez. Pastor de cuera. No. Ya tiene hambre, hermano. Tiene hambre. Toda la mañana, no. Lala, ya, lema. Tiene una ñacanina. Cerralo vos. ¡Ay, bueno. Churrito! No, qué bárbaro. Dente móvil la demandada, será que va hasta mañana. Chau, ahí te la vamos a sumar. Yo voy a pedir para que le sumarice.